Repito, podrían ser peligrosos. ¿Cómo hubiera sido el pasado si el futuro hubiera llegado antes? Venimos de un lugar muy lejano, pero de un tiempo no tan lejano. Somos pacíficos, no queremos haceros daño. Tan solo pretendemos estudiaros. Fue así como los Steampunk aterrizaron en el salón del lejano oeste, pero aún no teníamos bien claras cuáles eran sus intenciones. You ain't gonna do what I had to do.
eres tú, el revelador. Y bajas aquí a ver qué están pensando esta gente extraña. Venga, acércate por ahí. ¡Ahí! ¡Lo tengo! ¿Lo tienes? Sí, pues acércate. Que volvamos a nuestra casa. ¡No funciona la máquina! Que no funciona la máquina, pero ¿qué le pasa? Que se ha quedado sin energía. ¿Pero cómo se va a quedar ahora sin energía la máquina? A ver qué piensa. ¿Se os ocurre algo que podemos hacer? ¿No? ¿No? ¿Y a vosotros? No. ¿Se os ocurre algo que podemos hacer? No. Pues mira que hay gente. ¿Funciona? ¡Funciona! ¡Vamos a levantar todos los dedos arriba para coger energía! ¡Faltan dedos por ahí, eh! ¡No es suficiente! ¡Vamos a dar palmas! A ver si coge energía ahora. This one.
Si el futuro hubiera llegado antes, gracias a ellos, los viajeros steampunk lo descubriremos pronto. Están preparados para regresar a su época, con la promesa de que no volverán nunca más. ¿Cómo? ¡Pero si estamos pasando muy bien! Está bien, se le permite regresar. Menos mal. Pero no más de una vez por semana. ¿Cómo? Dos. ¡Más! Está bien, no más de... De acuerdo, venid cuando queráis. ¡Oh! Oye, ¿dónde estamos? Oye, ¿dónde estamos? En la Warner. Bueno, oye, ¿y eso que por ahí así grande que hace? ¿Dónde es lo que es? ¡Atracciones! Bueno, ¿y os lo pasáis bien con las atracciones esas? Sí, bueno, nosotros vamos a ir a pasar bien también, ¿no? ¡Vamos a disfrutar de las atracciones! Bueno, nos vemos, gente extraña. ¡Adiós a todos!